Yo también, pero con dos que les encanta andar en bici. En realidad tenían otras pasiones antes, pero parece que hoy la bici los une. Y por eso Freddy está acá y Nolo, Nolo Sánchez. ¿Dónde estás? Ah, mirá. Hola, 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 hola. Buenas tardes. Gracias, Freddy, por hacerme el aguante. Dije, voy a salir a pedalear con un amigo, con José Meolans. Bueno, pero el amigo le voy viendo la espalda todo el tiempo. Imposible alcanzarlo. Hola, Pepe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Para que voy a aclarar esto. Recién me traía flequillo dividido, ¿no? Venía con una velocidad. Bueno, Pepe, a ver, si vienen los Juegos Olímpicos, sos un referente de la natación, el mejor nadador que dio la Argentina en los últimos tiempos, pero hoy estás totalmente abocado a la bicicleta. ¿Sos un ciclista? Sí, viste, se cumplen ciclos, sí. Se terminan, y lo que puedo decir es que amo el deporte y que lo voy a seguir haciendo durante mucho tiempo, porque es mi pasión, porque es también una forma de sentirme bien mentalmente y físicamente. Y hoy es la bici y capaz que dentro de unos años, no sé, qué sé yo, el running, no, claro. Ya veré para dónde va. Pero por ejemplo, ahora que arrancan los Juegos Olímpicos el viernes que viene, por ejemplo, ¿no te dan ganas de estar en esa, en la ceremonia, en la Villa Olímpica, en esa adrenalina previa a la competencia? ¿Te dan ganas? Y siempre hay nostalgia, digamos, de momentos así, y es algo que también, no lo digo por mí, hablo en esto en cualquier deportista que extraña eso, extraña la competencia, creo que es lo que más extraña, porque se genera una adrenalina que es difícil de generar en otro ámbito. Claro. ¿Y en la bici te lo da eso de vez en cuando o no? Y en las carreras, no sé si al nivel, porque en realidad la responsabilidad era otra, cuando nadaba, imagínate, representando al país en diferentes eventos. El compromiso. Vos seguí hablando, yo te miro, loco, no tenía un gramo de grasa. El compromiso es otro, pero esto lo disfruto desde otro lugar. Claro, sí. Más tranquilo. Sí, lo disfrutás más. Súper tranquilo. Tampoco es que estoy abocado 100%. Salgo a pedalear. Mira, nos pasa algo como parado. Si estamos repartiendo el diario, nosotros. Bueno. Lo tomo como un cable a tierra hoy, ¿no? Claro. Me exijo un poco cuando los días que tengo ganas, y por ahí me meto en alguna carrera. Tengo amigos conocidos también que salimos a andar juntos. Está bueno. Está bueno, ¿te gusta? Sí. ¿Tenés rutina de entrenamiento eso o depende del ánimo? Pues no. Si te levantás el día que tenés que entrenar, decís, hoy no tengo ganas, no entreno. Trato de hacerlo 3 veces por semana, pero si hay un día que por ahí no tengo ganas, o llueve, o está sí, o no tenés frío, ganas de mojarte. Sí. Y no salgo, aunque diga, bueno, me toca salir. Entonces, ahí es como que voy manejando un poco eso, porque en realidad no tengo obligaciones. A partir de eso es como que me subo a la bici para relajarme. ¿Te tirás la pila de vez en cuando o no? Y ahora sé como del no, no era la pregunta. No, hace como el verano, que no nada. Y voy a nadar. Me meto al agua para curar dolencia. Vos sabés que arriba a la bici por ahí sufro un poco el tema de la espalda. Ah, claro. Entonces voy al agua, me tiro, me mojo un poco, no nada, claro. Me mojo. Y no mucho más que eso. Así que, bueno, eso, el verano ayuda, digamos, a ir un poquito más adelante. Claro, sí, obvio, está claro, como cualquiera. Pepe, te quieren preguntar de piso, está Federico, está Alejandra, está Freddy, que quieren saber de vos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, chicos? La verdad es que primero se los ve re bien. Realmente es increíble lo que Manuel está logrando, porque de vos no teníamos ninguna duda, Pepe, de que ibas a poder hablar y para andar que se en nos bici. Fue, sale. ¿Qué pasó? Se nos fue el camarógrafo. Seguimos. Teníamos que doblar acá. Pero... Se perdió. Hagamos una cosa. Nosotros vamos relatando si quieren. Ale, perdón. No, por favor, péguenle. No, dale. No. Pero... Sí. No se puede, dale. Que agarre con las dos manos del Pepe el volante y me pone nervioso que esté con una sola mano. Ahí está. Voy a hacer caso, es cierto. La importancia recalculando. Es agarrar con las dos manos, tal cual. Por eso es importante ir con GPS. No, Pepe, la verdad es que te escuchábamos. Primero que te vemos igual que siempre. La verdad es que en condiciones físicas se te ve muy bien. Y uno siempre se pregunta si los deportistas de elite, ¿no? Con tanto sacrificio que hacen, ¿no llega un punto en el que después dicen, basta?
basta. Largo todo, no me cuido nunca más. No parece que sea tu caso. Bueno, en realidad me pasó eso una vez que dejé la competencia. Yo estuve como 2 o 3 años, no digo que tiré la chancleta, pero sí empecé a disfrutar por ahí de momentos que antes me tenía que privar un poco. La bici, en realidad me encontré con la bici por lesiones que tuve en la rodilla y que los médicos me orientaron como rehabilitación a empezar a pedalear. Conocí, me gustó, me enganché y así fue también como que lo vengo haciendo durante hace varios años, pero como decía antes, lejos de sentir esa obligación de tener que ir y todos los días salir, mañana, tarde, no, claro. Lo hago muy relajado. Y en realidad también es como que lo disfruto mucho más así. Y en relación a tu familia y a tus hijos, perdón, Nolito, en esta cuestión de que vos sabes lo que es la vida de un deportista, ¿vos querés eso para ellos? ¿Tenés ganas? ¿Les gusta? Mira, a mí puntualmente es algo que me siento identificado con el deporte y que trato de inculcárselo a no solamente a mis hijos, sino a chicos, adolescentes, porque creo que es una herramienta que súper importante para hoy, para cualquier ser humano. Y en el caso puntual de mis hijos es, por supuesto, que incentivarlos, pero después acompañarlos en si alguna disciplina le gusta. Por ejemplo, la más grande hace hockey. Claro. Entonces, vamos, la acompañamos, va 2 veces por semana, entrena, juega los sábados. ¿En ningún momento le quisiste meter los deportes que vos haces? Viste que los padres por ahí quieren que sus hijos sigan una continuidad de lo que ellos hacen. Yo, a ver, para nosotros siempre ha sido importante que aprendan a nadar. Eso sí. Por una cuestión de riesgo, de seguridad. Después, si se sienten a gusto, por supuesto que a mí me encantaría. Por lo menos en la más grande eso no sucedió. Veremos con los otros dos a ver qué pasa. ¿Y cómo te llevas como papá? Con los chicos, con los quehaceres de todos los días, colegio, Zoom, Meet, tareas. Bueno, yo estoy bastante en casa, digamos. En el día a día estoy bastante en casa porque también hoy todo lo que tenía antes, que eran de viajes con respecto a lo laboral, se frenó con toda la pandemia. Y en casa es como que colaboro bastante. Claro. Otra, Pepe. Está bien. Chicos. Disculpa que te haya retado recién, pero es más fuerte que yo también cuando los veo a mis niños que agarran con una sola mano el manubrio. Te da miedo. Sí, me da miedo. ¿Alguna anécdota que tengas para compartir como ciclista en relación a la inseguridad o algún incidente de tránsito que hayas tenido? Mira, Fede, yo creo que lo más importante a la hora de subirse a la bici es colocarse un casco. Es lo primero que tenés que agarrar antes de montar la bicicleta, digamos. Después, por supuesto que nadie, digamos, está absuelto a que le pase algo en la vía pública, tanto un accidente de auto, como algún hecho de inseguridad con algún robo. Nunca me pasó hasta el momento. Sí tengo gente conocida que ha padecido eso. Lamentablemente. Es recomendable ir en grupo siempre. Siempre, sí. Yo creo que sí. Es lo ideal. Pero bueno, también, no sé, creo que lamentablemente está en todos lados. Claro. Pepe, yo pensaba recién, ¿no? En esta cosa que ustedes decían que por lo general van en grupo. Se suma alguien nuevo al grupo. Dice, bueno, vamos a salir a pedalear. Sí, viene Pepe Meolans. No, déjame, quedo en casa. ¿O no? ¿Te pasa eso con tus compañeros? Manuel dice, no sé a mí si me pasa. Pasa que... No... No, Manu anda muy fuerte, va en moto, Manu. No. A mí,
En realidad me ha pasado un poco lo contrario. Yo me he metido en grupos que andaban muy fuerte y terminé saliendo. Porque ah, mirá. Pasa que hay mucha gente que piensa de que por haber hecho deporte, por ser un atleta, claro, durante mucho tiempo y natación, vas a andar rápido arriba de la bici. Y no, es otro deporte. Pepe, y es muy importante, es muy importante ir luqueado así como estás. Así como están los dos. Sí, es muy importante. ¿Sí? Tiene que ir todo en composé. Claro. No, las medias no. Tienen que hacer juego con la remera, es que la calza, con todo, ¿no? Te vas poniendo medio quisquilloso con esas cosas. No podés salir con una remera así nomás. No sé. Una remera así nomás y un jogging así nomás, ¿no? Nunca. No. No, claro que se puede. Y podés ir de zapatillas y todo. Nosotros acá, bueno, cuando lo usamos unas trabas que ayudan, digamos, en por ahí en. Para poder transferir mejor la fuerza al pedaleo y a eso ser más eficiente cuando andas arriba de la bici, pero no, se puede salir. Por eso yo digo, lo principal es tener casco. Después te podés poner un par de alpargatas y le das un short de jean roto, claro. Y una musculosa. Bueno, vamos a hacer una maldad para Manuel, ya que es el día del amigo y que nos quiere tanto. Si pueden ponerse los dos juntos, así vemos en qué estado están los dos al lado de la bici. Si después quieren, ya cierran ustedes y se van. Sobre todo, ¿cuánto medís, dale, Pepe? Mira, no, mira, te da la pauta, el talle de la bici de es M y el mío es XL. Ah. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Tiene? Ahí tenés la diferencia. Ahí tenés el mío parece un camello y el de no lo parece un pony. Maravilloso. Pará, vamos a hacer así, para que la gente después que toma, Marcelo, sácanos una foto los dos juntos. Espera. Para. Nos gusta mucho tu look, Manuel. Yo tengo un desafío más, puede ser. Ahí está, vamos. Manuel, ¿vos te podés subir la bici? Hay que tener mucha actitud para ponerse la remera florida. Muy bien. Tenemos el mismo sponsor con Nona. Tenemos el mismo sponsor. Freddy tiene una consulta para los dos. Manuel, ¿puede subirse la bici de José? Recalculando. No, me va a quedar larga. No llega a los pedales. No llega a los pedales. No llega, Freddy. No. Bueno, chicos. El cierre es todo de ustedes. Bueno, dale. ¿Qué te parece si se sube Marcelo y volvemos para allá? Y ahí vamos pedaleando un ratito más y seguimos después. Gracias, Pepe. Genio, Pepe, gracias, genio. Pepe, escucha. Vos sabés que me gusta mucho tu bici, te la cambio. No podemos cambiar así como cambiamos la remera. No. Toma, dale, vamos. Ojo que cambian, Nos vamos con esa imagen a la pausa. ¿Vamos atrás de la cámara? Vamos a cambiar. Dale. Ay. No. Ay. Lo chiquitita que le queda a Pepe, miren. No. Con esa imagen nos vamos a la pausa, seguimos. Mira. No. No llega. No.